Comenzamos semana y qué bueno comenzarla con lo que decía el Evangelio de ayer, Shema Israel, escucha Israel, pues escuchemos la bella palabra del Señor. De San Lucas capítulo 14, versículos 12 a 14. En aquel tiempo, dijo Jesús a uno de los principales fariseos que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites solo a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte, te pagarán en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con frecuencia en la palabra de Dios, el reino de Dios se presenta como un convite, como un banquete. Nos remite a la Eucaristía, nos remite al Apocalipsis, donde presenta el reino como un gran banquete. Y hoy entonces el Señor desciende y da el porqué de la iglesia. Cuando des un banquete, no invites solo a tus amigos o a los más ricos y poderosos, o a los más influyentes, que es lo que tú haces casi siempre, ¿no? Los tuyos, aquellos con los cuales, bueno, puedes pasar un rato, pues muy ameno, muy íntimo. Y no dice Jesús que está mal, sino que nos da una idea maravillosa. Invita también a los más pobres, a los desechados, a los olvidados, o aquel pariente que lo tienes tan arrinconado, o aquella persona que la tienes realmente tan olvidada o tan despreciada, invítalos también. Esto me hace acordar, pues lógicamente ya hace años, cuando el Papa Francisco tomó la posesión del papado, es decir, se introdujo como papa en la Iglesia Católica, pues lógicamente que uno de los primeros actos fue pues hacer un gran banquete donde él iba a estar entonces el Papa, lógicamente, de bienvenida, ¿no?, en uno de los jardines vaticanos, pues con los cardenales, con los familiares del Papa, con algunos correligionarios y también con amistad, con trabajadores del Vaticano. Pero el Papa dio un deseo, dijo: pero yo deseo que invites, que vayan y traigan personas de la calle y la sienten conmigo en el banquete. Es decir, van a tener un gran espacio para aquellos que vengan de la calle. Y fue así como en ese banquete de bienvenida al Papa, él quiso que se invitara a los que casi nadie mira ni invita, a aquellos que no tienen más mesa que de pronto un andén, que de pronto cualquier pedazo de plástico en el cual se sirven algo y comen, en cualquier vasija de icopor donde algo vienen a tener, sino que en la vajilla misma de aquellos cardenales y de él mismo, todos comieron. Ese es el Evangelio vivo. Ojalá que nosotros sepamos entonces también participar con amor, aun de aquellos que no conocemos, aún de aquellos que están tan lejos. En algunas partes, por ejemplo en Colombia, cada año se celebra lo que se llama el banquete del millón, que es un banquete que se hace para que lo recogido sirva para construir casas para los que no tienen casa. Y se invitan algunas de estas familias. Señor Jesús, qué bello tu Evangelio. Señor Jesús, qué lámpara es tu palabra para nuestros pasos. Señor Jesús, qué luz esplendente nos das
para que podamos ir por los caminos del mundo, viviendo y haciendo el bien y tu voluntad, que es la voluntad del Padre. Danos, Señor, fuerza para llevar a cabo tu evangelio. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.